¿Cómo están? Soy César Aldama y les traigo el resumen semanal del Ángel Metropolitano. Los embajadores de Canadá y 19 países europeos enviaron dos cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nale, criticando la suspensión de pruebas para nuevas plantas generadoras de energía eléctrica con métodos renovables. También para amenazar veladamente con el retiro de inversiones y los empleos que se crearían. Nale ya dijo que están en su derecho de acudir a los tribunales, pero que el gobierno tiene su propio plan. Siempre y cuando se cumplan las medidas de prevención y sana distancia, la Ciudad de México alcanzaría el semáforo verde para retomar actividades hasta agosto. Al menos así lo prevé la jefa de gobierno, quien de entrada ya determinó que el semáforo rojo continúa sin duda hasta el 15 de junio. Así que por lo menos nos quedan otros 24 días de confinamiento. Eso depende de todos, ¿eh? Ya hay muchas fotos y videos de gente en la playa o en las calles con cubrebocas en diferentes partes del mundo, sobre todo Europa y Asia. Eso se debe a que varios países han determinado empezar a reanudar actividades. Bueno, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ya lo dijo, viene un rebrote y solo el 10% de todos los europeos han desarrollado inmunidad. Por favor, escuchemos esto que les pasa a ellos y no caigamos en lo mismo. Mucho se habla de las campañas negras, fake news, de los ataques de todo tipo en redes sociales. Tal vez el ring donde se pega más duro es en Twitter. Bueno, la empresa decidió poner a prueba una nueva compuerta para que puedas decidir de quién quieres recibir respuestas a un tweet. Las opciones son solo las personas que sigues, todos o nada más los mencionados en el tweet. La idea es bajar la rentabilidad de aquellas cuentas que se compran para atacar. A ver si funciona. En los temas a seguir, ojo con el conflicto entre el gobierno y las empresas privadas generadoras de energía. Pero el gran tema, sin duda, será el descontrol de los confinados por el reinicio de algunas actividades. ¿Quieren más información? angelmetropolitano.com.mx. Cuídese.